sea, no ha habido avance respecto a la reunión anterior y la primera, o sea, esta sería la tercera reunión, si mal no recuerdo, y el tema sigue siendo el mismo. O sea, teníamos un mal sistema antes y ahora hemos ido a otro sistema que no es mejor. O sea, vamos a ver cómo resulta cuando esté totalmente implementado, pero para decir mejor tendríamos que... A ver, antes había gente que tenía la mayor comodidad de ir de un punto a otro de la ciudad sin bajarse del colectivo. Eso ahora está peor porque hay que bajarse del colectivo y subir a otro, con toda una dinámica que es nueva, a la que hay que acostumbrarse y la que hay que sufrir en días de mucho calor, días de mucho frío, días de lluvia. Porque hay gente, no sé, decían, bueno, van a poner garitas, no sé, te echarán la plaza, porque con la cantidad de gente que se amontona, bueno, esperemos que eso no suceda, esperemos que eso, que se pueda evacuar rápidamente en los centros de transbordo, pero por ahora son todas expresiones de deseo. ¿Qué cosas estarían faltando para que esto realmente impacte en la comunidad universitaria y principalmente en los trabajadores docentes? Sí, bueno, la empresa dice que recién a fin de mes van a estar todos los coches en la calle con toda la grilla de horario definitiva y ahí recién se va a poder evaluar. Bueno, eso lo veremos en la próxima reunión que va a ser el día 15 de marzo. Mientras tanto, quedan expresiones de deseo. En cuanto a lo particular de los docentes, y la gran mayoría de los docentes tiene horarios ajustados y termina moviéndose en vehículos propios. Todos acá vemos la cantidad de vehículos que hay durante el día, que están estacionados todo el día acá, no es para nada eficiente, no es sustentable, no es ecológico, no es lógico ni razonable tener expuesto el capital que cuesta un auto todo el día acá simplemente porque el sistema de transporte no brinda la solución que sería necesaria para la gente. Desde el punto de vista estrictamente docente, esa es la realidad. Pocos usamos el servicio de transporte público porque es deficiente. No lo tenemos en tiempo y forma. Vamos a seguir trabajando para tratar de que esto mejore lo más posible, que dentro de lo que se ha planteado del sistema funcione de la manera más óptima y tratar de aportar, no solo por lo que es para la comunidad universitaria, sino que para toda la ciudad, trata de reflejar la gran cantidad de quejas que hay sobre el sistema.